2.582 metros de altura, más o menos por ahí, calculale. Barrio de la Candelaria, mis amigos. Bogotá. ¿Cómo te va? Estoy boqueando ya. Ya estoy boqueando, ¿eh? Sí, la altura para uno que viene a nivel del mar termina siendo un tema. Pero bueno, no importa. Acá estoy en Bogotá después de... ¿Vos sabés que el primer viaje que hice tuvo Bogotá? Y me quedo muy pendiente de siempre. Y acá estamos, en Colombia, recorriendo Colombia, arrancando este día, un día, caminando por donde, por la Candelaria, uno de los barrios más lindos de Colombia. Quédate, yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, caminando las calles de la Candelaria, en Bogotá. Es la segunda vez que estoy por Bogotá. La primera fue hace 12 años. Fueron dos días. Todavía no había viajado tanto como para romper ese miedo de moverme por una ciudad la cual pisaba por primera vez. Si viajaste alguna vez a una ciudad desconocida en otro país y con otras costumbres, entendés un poco de lo que te hablo. Principalmente cuando es la primera vez. Después te curtís y disfrutás de perderte en lo desconocido. Perderse después termina siendo lindo. Como yo, en este momento, totalmente perdido. Salí caminando para un walking tour por el Cerro Monserrat. Va, en realidad Monserrate. En un rato te lo explico. Ya estoy llegando tarde, movida. Estoy parando en el Hostel Botánico. Próximamente vamos a tener un video o quizás ya está en la etiqueta de arriba. Botánico es un hostel en el corazón de la Candelaria, a 5 minutos de la Plaza Bolívar y a unos 20 minutos caminando de la taquilla del Cerro Monserrate. El ticket para el funicular, ida y vuelta, salió 27.000 pesos colombianos. Es octubre de 2023. La verdad que barato no es. Pero somos turistas, estamos turisteando y terminamos gastando estas cosas. También sabé que podés subir gratis, caminando. Según lo que me decían, podés llegar a tardar cerca de una hora para subir y unos 40 minutos para bajar. Ahí llega el funicular, subimos por funicular. Había hecho ya funicular en Chile. La verdad que linda experiencia el funicular, ¿eh? Yo que tengo vértigo no lo sufro tanto con el funicular. Sale 27.000 cops en octubre de 2023, como dato, y te permite subir y bajar. Lo puedes hacer caminando, sí, las subidas son de cerca de 50 minutos por escalera, por supuesto de... Es complicadita, pero bueno, queda elección tuya. Son alternativas que tenés para llegar a este lugar. Vamos a recorrerlo, dale. Al subir entendés que tiene un valor religioso muy importante, ya que en su entorno tenés un vía crucis que te lleva hasta la Basílica Santuario del Señor Caído y Nuestra Señora de Monserrate. Claro, esa es la iglesia que ves en todas las postales del Cerro Monserrate y que data su construcción de 1640. El cerro es uno de los lugares turísticos más importantes de la capital colombiana, por las vistas que te brinda en sus 3.152 metros sobre el nivel del mar. No descubro nada si te digo que el entorno es de una belleza natural hermosa. Más allá de tener restaurantes, bistró y hasta un mercado propio, el Monserrate puede ser visitado para contemplarlo o disfrutarlo, o quizás para hacer una pasada más rápida y solo buscar tus fotos. Ya va mucho eso en la planificación de cada uno. Yo soy, en este caso, de los que les gusta disfrutar un ratito de las vistas y de los lugares. Al iniciar el video hablaba de que el cerro se llama Monserrate y no Monserrat. Claro, al llegar estaba convencido de que era el Cerro Monserrat.
pero me explicaron que la fonética que se aplicaba al llamarlo Montserrat no era española y que por eso decidieron brindarle el sonido T al final. Y de ahí Monserrate. Detalle importante para saber el porqué. Este es el punto más alto del cerro, donde está la iglesia. Muy simple, pero bonita, con unas vistas increíbles de todo Bogotá, al completo, la verdad. Estaría en condiciones de decir que me perdí en el Walking Tour. Excelente. No sé, me distraje un toque, hice un par de tomas, un par de fotos y cuando me di vuelta no había nadie. Me puse a cambiar y digo, debe venir para este lado. Bueno, no vine para este lado, me acabo de perder, mis amigos. Historia divertida para decir, me perdí en el Walking Tour. Aparte, mirá dónde me vine. ¿Qué hago acá atrás? Vas pasando, salís de la iglesia. Le pegás derecho por un costado y hay toda una especie de feria para poder comer. Y nada, derechito vine acá. Igual lindas vistas, ¿eh? Te digo que vale la pena la pérdida. Y si vas en el horario de comida, bueno, no dudes de disfrutar algo de la mucha gastronomía tradicional de Colombia que se ofrece en este sector del cerro. Funcionando solamente el funicular, entonces, claro, tenés mucho tráfico, mucha gente esperando para bajar en este momento. Tenemos para un ratito igual, no sé, yo llevo un rato largo, los veo todos que vienen corriendo durante todo el día. De acá me estoy yendo a otro walking tour, espero no perder. Pequeño detalle. El segundo walking tour del día fue en el centro de la ciudad, que salió desde el Museo del Oro y nos llevó hasta la histórica Plaza Simón Bolívar, donde estoy en este preciso momento. De acá tenía ganas de conocer el Museo Botero, que estaba a un par de cuadras, y para ahí fui. Según la historia, la burocracia hizo que este museo sea en Bogotá y no en Medellín. Fernando Botero es el artista más conocido y reconocido de Colombia en el mundo. Él mismo se hacía llamar el más colombiano de los artistas colombianos. Falleció el 15 de septiembre de 2023 a los 91 años, dejando un legado de obras con identidad propia, al punto de cuando mirás una obra, identificás, este es un Botero. ¿Por qué lo de la burocracia? ¿Por qué él le había planteado al Museo de Medellín, su ciudad natal, donar su obra y su colección que estaba valuada en una verdadera fortuna? Pero en realidad la burocracia y el papeleo hizo que el alcalde de Bogotá se adelantara a la movida de Medellín, sea mucho más expeditivo y le ofreciera no solo llevar adelante su idea, sino también donarle un lugar especial y permitir que la curaduría del museo la haga el propio Botero, aceptando jamás cambiar de lugar y de ubicación cada obra que el propio artista pusiera en ese lugar. Hoy recorrer el museo es no solo disfrutar de la obra de Botero y su colección con piezas de Renoir, Monet, Pizarro, Degas o Dalí, entre otros, sino también interpretar el recorrido que el propio Botero nos plantea para disfrutar de las obras. Una experiencia a otro nivel que es libre y gratuita, un imprescindible de la Candelaria en Bogotá. Después de este primer día cargado de cosas, cierro la jornada. Te invito a que nos sigas, por supuesto a que me sigas dentro de YouTube y en redes también, y me brindes tu me gusta que viene muy bien. Mis amigos, mi nombre es Mauro, esto es Mauro en Destino, gracias por la compañía y nos encontramos en el próximo video.